Nos encontramos en el stand de Mineduc en el marco de la Semana de la Madera 2014. Este stand muestra la oferta educacional de 12 liceos participantes en nuestro proyecto conjunto Corma Mineduc, con la orientación hacia desarrollar capacidades en el ámbito de construcción en madera. Me acompañan el director del Liceo Miraflores Alto y la señora Mónica Castillo de la Corporación Educacional de la Municipalidad de Viña del Mar. Esta tarde hemos tenido dos logros significativos. El primero ha sido firmar un convenio de asociación empresarial para formar un consejo asesor para los 12 liceos que participaron en este proyecto. Eso terminando la labor de este proyecto financiado por Mineduc. Nosotros hoy hicimos una donación como corporación gremial al Liceo Miraflores Alto en reconocimiento por su entusiasmo, por su eficiencia, por su profesionalismo. En primer lugar, fue el primer liceo en adoptar las recomendaciones curriculares que hicimos nosotros, haciendo las modificaciones en la especialidad de productos de la madera. Bajo la dirección de la misma corporación municipal, el Liceo Óscar Marín Socías logró implementar también nuestras recomendaciones en el ámbito de edificación, en esa especialidad, para poder enseñar construcción en madera en el marco de esa disciplina. El liceo fue aquel que nos acogió para, en ese marco, en sus instalaciones, dar la capacitación a los 24 profesores de 12 liceos del país. Entonces, en reconocimiento a ese gesto y a esos logros, nosotros hemos tomado la decisión como corporación de hacer la entrega de esta donación que fue firmada hoy día en Semana de la Madera, en este marco, para el liceo, de modo tal de que pueda constituirse en un liceo pionero, en un liceo que sea un referente a nivel nacional en este marco. Yo quisiera preguntarle a la señora y que me acompaña, la señora María Castillo, que nos cuente cómo fue la modificación curricular que ella lideró en la quinta región, en estos dos liceos, y que el director del liceo Miraflores Alto, el profesor Borges, pueda de alguna forma contarnos cuál es el desarrollo que se pretende dar a estas herramientas, cómo se van a aplicar para la implementación de todos estos planes y programas que hemos recomendado. Bien, los planes y programas que presentamos al Ministerio de Educación están como programas propios, ¿ya? Con las recomendaciones que ustedes hicieron con respecto a la construcción de madera, ya, de la vivienda. Y nosotros ahí con los profesores acomodamos los horarios, porque tienen ciertas cantidades de horas los módulos, y sacamos algunos módulos de la especialidad antigua para que estos se modernizaran con respecto a lo que ustedes trabajaron. Y la Secretaría Ministerial lo encontró muy bueno, los fundamentos también que nosotros pusimos para que los aprobara, de tal forma que aunque llegue la nueva modificación a los planes y programas, nosotros ya tenemos estos nuevos planes y programas aprobados. Implementados. Por lo tanto, el producto de la madera y la especialidad de terminación de construcción y edificación del Óscar Marín Socías, estos planes y programas están aprobados, ¿ya? Y son propios, con estas modificaciones que nosotros hicimos, que lo encontramos muy pertinente. Además, pusimos el tercer módulo, que es transversal, ¿ya? Y también hemos colocado en estos ambos liceos un proyecto que también lo tenemos con Corfo y el dúo con emprendimiento, que va a llevar para que los chicos efectivamente puedan tener su propio emprendimiento con respecto, sobre todo con la construcción de casa, que lo encontramos que eso si logramos con toda la implementación que va a llegar, creemos que podemos dar un buen salto con respecto a estas especialidades. Claro, no, fantástico, me parece muy bien. Bueno, me gustaría, director Borges, conocer la opinión profesional suya respecto a la utilización de estas herramientas que hemos entregado hoy día. Con el conocimiento que tenemos con del liceo, nuestra posición e interés que esto pueda ser implementado para poder crear que ustedes sean un referente en el ámbito de productos de la madera con orientación a construcción en madera. ¿Cómo ve esa posibilidad con los planes y programas nuevos, con la concatenación con la industria? ¿Cómo podríamos
seguir trabajando juntos? Bueno, en primer lugar, como director del Liceo Industrial de Miraflores de Viña del Mar, quiero agradecer la valiosa cooperación, donación que ustedes han entregado como Corporación de la Madera, especialmente cuando nuestro proceso formativo se sustenta en una estrategia de aprender haciendo, lo que implica, ¿no es cierto?, contar con insumos, máquinas y herramientas. Por lo tanto, es fundamental contar con este equipamiento, lo que nos permitirá realizar trabajos prácticos que permitan a los jóvenes tener una formación mucho más activa. Ahora, al incorporar los nuevos módulos que tienen relación con construcción, damos a los jóvenes un plus en su formación, en el sentido de dar una mayor posibilidad de abarcar un mercado laboral más amplio, claro, y no solo restringido al área de producción de muebles, mobiliario en general, sino que también hacia el área de la construcción. Por lo tanto, nuestros jóvenes van a tener hoy día la posibilidad, ¿no es cierto?, de salir preparados en un ámbito mucho mayor de todo lo que significa, ¿no es cierto?, el trabajo, el producto tan exquisito y valioso que es la madera, tanto para el área de la vivienda como el equipamiento mismo de la vivienda a través del mobiliario. O sea, el plus que van a tener nuestros chicos, la ventaja que van a tener es fantástica. Así que por eso que cuando el proyecto fue presentado con Corma, entusiasmó y hoy día queda como tarea nuestra, ¿verdad?, implementarla y mejorarla a futuro. Fantástico. Yo quería agradecerles una vez más y expresarles nuestro agradecimiento por todo lo que nos han apoyado a lo largo del proyecto, y esperamos que este sea una etapa significativa, pero que nos lleve a logros aún mayores en el futuro. Así que quería agradecerles la gestión y el apoyo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables.